Atención, ahora podés llevar a la ciudad en tu celular. Búscala como Somos el Trébol en tu Play Store o App Store. Usarla es simple y fácil. El Trébol, Gobierno de la Ciudad. Gestión Fernando Almada. Horas atrás el intendente tiró un mensaje de vuelta al diálogo con respecto a lo que tiene que ver con las relaciones políticas en el Trébol. ¿Qué opinás? Sí, por supuesto, creo que el diálogo es fundamental. No solamente esperamos que con esta intención que manifestó, no solamente podamos tenerlo en la apertura de sesiones, sino durante todo el año. Durante el año hemos pedido su presencia en el Consejo, pero no la hemos tenido. También hemos ido nosotros, porque a veces se nos dice que no vamos nosotros a la municipalidad. Hemos ido, pero en ese momento no fuimos recibidos. Así que bueno, la verdad que estoy de acuerdo y que creo que espero que así sea. ¿Cómo ves el año? Bueno, creo que es un año cargado de emociones. Nosotros como equipo en realidad no nos detuvimos. Hoy es formalizar desde lo institucional el trabajo que venimos haciendo, pero de hecho hemos pedido en algunas oportunidades durante el transcurso del receso que se convoque a extraordinarias, pero lamentablemente se necesita más de 3 concejales, se necesita 4, y bueno, éramos solo 3 los concejales que pedíamos la convocatoria extraordinaria y no pudo ser. Pero bueno, seguimos trabajando como siempre. Se ha sumado mucha gente que interesante, capacitada, buena gente. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados. Prioridad, la número 1 este año. Bueno, hay prioridades que siguen siendo la seguridad, lo que tiene que ver con lo habitacional. A mí, desde mi lugar, lo que tiene que ver con discapacidad, se aprobó un proyecto de resolución con que se incorpore una persona con discapacidad desde lo laboral en el Consejo. Creo que eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con educación, con becas y bueno, y seguir escuchando a la gente. La verdad que hay muchas obras que el año pasado no se realizaron, que vamos a insistir porque se lleven adelante durante este año, y seguir controlando también, porque es nuestra función, todo lo que tiene que ver con lo presupuestario, con la labor del Ejecutivo.